Desde tiempos ancestrales, los objetivos de la medicina han sido conservar la salud y combatir las enfermedades. En la mayor parte de los países occidentales, incluyendo México, la medicina se ha desarrollado principalmente como una actividad eminentemente curativa. Esta condición reactiva, sumada a la alta especialización, el abuso de la tecnología, el olvido de la clínica y la comercialización de la práctica médica, entre otros factores, ha generado la ruptura del pilar fundamental del ejercicio médico, que es la relación médico-paciente, que es el complemento ideal de la terapéutica farmacológica, pues de esta relación nace la confianza, la fe, la esperanza, la empatía, sin las cuales la clínica, la medicina y el espíritu de servicio pierden su elemento esencial, que es la ética médica. Por otro lado, la revolución tecnológica del medicamento que hemos vivido en los últimos 50 años nos ha llevado a un incremento en la regularización del mismo y de todas las actividades de las cuales se compone el mundo farmacéutico, a fin de otorgar la garantía a los pacientes de que los productos que consumen son seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados, prescritos y con información apropiada. Sin embargo, la situación actual obliga a la existencia de políticas farmacéuticas claras y coordinadas, uno de los factores que contribuyen al uso correcto de los mismos. Asimismo, la falta de oportunidad en la conciencia de la importancia de una medicina más profiláctica y preventiva que terapéutica, y el abuso de la dispensación de medicamentos, en muchas ocasiones en forma indiscriminada, han generado diferentes perspectivas, debates y conclusiones que hoy más que nunca son dignas de un análisis reflexivo, que marquen nuevas tendencias y acciones específicas, encaminadas al rescate de una medicina que cumpla cabalmente con sus objetivos primordiales y las exigencias de una población cada vez más mermada en su salud, tanto en el aspecto individual como colectivo, que se ve claramente reflejado en el número y principales causas de morbimortalidad de nuestro país. Por ello, resultó esencial coadyuvar con las autoridades sanitarias, con la academia y los demás sectores relacionados, a fin de que nuestro país tenga reglas claras, actualizadas y aplicables en materia de prescripción, dispensación y acceso a medicamentos, y con ello, prevenir errores en la medicación y, por ende, la generación de riesgos sanitarios, así como fomentar el uso racional de dichos insumos para la salud. Ante este panorama, y como una respuesta de una alianza estratégica entre la sociedad civil, academias, colegios, asociaciones médicas, instituciones de enseñanza superior y la industria químico-farmacéutica, nace el Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y Uso Racional de Medicamentos, COFEMEDIR, que tiene como objeto fundamental desarrollar y recomendar principios, políticas y prácticas que propicien la educación y la investigación conjunta en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos. COFEMEDIR, una asociación sin fines de lucro, busca coadyuvar al fortalecimiento de nuestro sistema de salud a través del enaltecimiento de la ética médica y la observación, análisis, recomendaciones y propuestas de buenas prácticas en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos. Misión: coadyuvar al fortalecimiento de nuestro sistema sanitario mediante el desarrollo y recomendación de buenas prácticas en materia de prescripción, dispensación y uso de medicamentos. Visión: incrementar la educación en salud de la población que conlleve a un mayor uso racional de medicamentos, adherencia terapéutica y farmacovigilancia, a fin de minimizar los riesgos asociados a los medicamentos. Las actividades principales de COFEMEDIR son: observar y analizar las dinámicas y tendencias que se presentan en el ámbito de la salud en México. Realizar actividades de investigación en las materias de ética, calidad y transparencia relacionadas con la práctica médica, la dispensación y venta de medicamentos. Recomendar principios y mejores prácticas para el diagnóstico clínico y la prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos. Desarrollar vínculos con instituciones públicas y privadas que compartan los mismos objetivos y principios que persigue nuestra asociación. Rescatemos juntos el valor del médico, el respeto y dignidad por el paciente y el ejercicio de una buena práctica, fundamentada en la ética, la calidad y los valores, que son la base más sólida para lograr una sociedad sana, digna y sustentable.
por el mayor beneficio del paciente. COFEMEDIR.